Chiricana de nacimiento, Roselys Muñoz ha representado a Panamá desde el 2015 en Robocop Junior. Podíamos vestir a nuestros robots, podíamos hacer coreografías, podíamos actuar, y eso fue lo que hice durante la Robocop Junior. Gané durante aproximadamente 4 años las regionales de aquí de Chiriquí. En el 2018 quedé en segundo lugar a nivel nacional en la categoría Backstage. Y en el 2019 ganamos el primer lugar a nivel nacional. Gracias a su entusiasmo e inteligencia, ha representado al país en el extranjero. Tuve la oportunidad de participar en una feria internacional. Fue más que nada una feria de exposición, pero fue increíble. Para mí el desarrollo de proyectos en el área robótica siempre ha sido muy importante que vayan de la mano con proyectos sociales. Proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar el área de robótica a bajo costo. Y de cierta forma he estado también en programas de ayuda a la comunidad, organizaciones sin fines de lucro. Fui representante distrital de Interact, que es una organización de jóvenes. Y eso también me ha permitido como combinar un poco los proyectos de robótica con el área social. Su última participación fue en CAMTECH 2021, organizado por SENACIT, que desarrolla habilidades técnicas y tecnológicas en las participantes.